Brazos baratos para el café. Hay quienes aseguran que el café resulta casi tan importante como el petróleo en el mercado internacional. A principios de la década del 50, América Latina abastecía las 400 partes del café que se consumía en el mundo. La competencia del café robusta de África, de peor calidad pero de precio más bajo, ha reducido la participación latinoamericana en los años siguientes. No obstante, la sexta parte de las divisas que la región obtiene en el exterior proviene actualmente del café. Las fluctuaciones de los precios afectan a 15 países del sur del río Bravo. Brasil es el mayor productor del mundo. Del café obtiene cerca de la mitad de sus ingresos por exportaciones. El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Haití dependen también en gran medida del café, que además provee las dos terceras partes de las divisas de Colombia. El café había traído consigo la inflación a Brasil entre 1824 y 1854. El precio de un hombre se multiplicó por dos. Ni el algodón del norte ni el azúcar del nordeste, agotados ya los ciclos de la propiedad, podían pagar aquellos caros esclavos. Brasil se desplazó hacia el sur. Además de la mano de obra esclava, el café utilizó los brazos de los emigrantes europeos, que entregaban a los propietarios la mitad de sus cosechas, en un régimen de medianería que aún hoy predomina en el interior de Brasil. Los turistas que actualmente atraviesan los bosques de Tijuca para ir a nadar a aguas de la barra ignoran que allí, en las montañas que rodean el río de Janeiro, hubo grandes cafetales hace más de un siglo. Por los flancos de la sierra, las plantaciones continuaron rumbo al estado de San Pablo, su desenfrenada cacería del humus de nuevas tierras vírgenes. Ya agonizaba el siglo cuando los latifundistas cafetaleros, convertidos en la nueva élite social de Brasil, afilaron los lápices y sacaron cuentas. Más baratos resultaban los salarios de subsistencia que la compra y manutención de los escasos esclavos. Se abolió la esclavitud en 1888 y quedaron así inauguradas formas combinadas de servidumbre feudal y trabajo asalariado que persisten en nuestros días. Legiones de braceros libres acompañarían desde entonces la peregrinación del café. El valle del río Paraíba se convirtió en la zona más rica del país, pero fue rápidamente aniquilado por esta planta perecedera que, cultivada en un sistema destructivo, ha ido dejando a sus espaldas bosques arrasados, reservas naturales agotadas y decadencia general. La erosión arruinaba sin piedad las tierras antes intactas y de saqueo en saqueo iban bajando sus rendimientos, debilitando las plantas y haciéndolas vulnerables a las plagas. El latifundio cafetelero invadió las vastas mesetas purpúreas del occidente de San Pablo. Con métodos de explotación menos bestiales, la convirtió en un mar de café y continuó avanzando hacia el oeste. Llegó a las riberas del Paraná, la cara a las sabanas de Mato Grosso, se desvió hacia el sur para desplazarse en estos últimos años de nuevo hacia el oeste, ya por encima de las fronteras de Paraguay. En la actualidad, San Pablo es el estado más desarrollado de Brasil porque contiene el centro industrial del país, pero en sus plantaciones de café abundan todavía los moradores vallosos que pagan con su trabajo y el de sus hijos el alquiler de la tierra. En los años prósperos que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la voracidad de los cafetaleros determinó la virtual abolición del sistema que permitía a los trabajadores de las plantaciones cultivar alimentos por cuenta propia. Solo pueden hacerlo ahora a cambio de una renta que pagan trabajando sin cobrar. Además, el latifundista cuenta con colonos, contratistas, a quienes permite realizar cultivos temporarios, pero a cambio de que inicien cafetales nuevos en su beneficio. 4 años después, cuando los granos amarillos colorean las matas, la tierra ha multiplicado su valor y entonces llega para el colono el turno de marcharse. En Guatemala, las plantaciones de café pagan aún menos que las de algodón. En la vertiente del sur, los propietarios dicen retribuir con $15 mensuales el trabajo de los millares de indígenas que bajan cada año desde el altiplano hasta el sur para vender sus brazos en las cosechas. Las fincas cuentan con policía privada, allí, como alguien me explicó, un hombre es más barato que su tumba, y el aparato de represión se encarga de que lo siga haciendo. En la región de Alta Verapaz la situación es aún peor. Allí no hay camiones ni carretas porque los finqueros no los necesitan. Sale más barato transportar el café a lomo de indio. Para la economía de El Salvador, pequeño país en manos de un puñado de familias oligárquicas, el café tiene una importancia fundamental.
El monocultivo obliga a comprar en el exterior frijoles, única fuente de proteínas para la alimentación popular, maíz, hortalizas y otros alimentos que tradicionalmente el país producía. La cuarta parte del salvadoreño fallecen víctimas de avitaminosis. En cuanto a Haití, tiene la tasa de mortalidad más alta de América Latina. Más de la mitad de su población infantil padece anemia. El salario legal pertenece en Haití a los dominios de la ciencia ficción. En las plantaciones de café, el salario real oscila entre 7 y 15 centavos de dólar por día. En Colombia, territorio de vertientes, el café disfruta de la hegemonía. Según un informe público por la revista Time en 1962, los trabajadores solo reciben un 5% a través de los salarios del precio total que el café obtiene en su viaje desde la mata a los labios del consumidor norteamericano. A diferencia de Brasil, el café de Colombia no se produce en su mayor parte en los latifundios, sino en minifundios, que tienden a pulverizarse cada vez más. Entre 1955 y 1960 aparecieron 100.000 plantaciones nuevas, en su mayoría con extensiones ínfimas de menos de una hectárea. Pequeños y muy pequeños agricultores producen las tres cuartas partes del café que Colombia exporta. El 96% de las plantaciones son minifundios. Juan Valdés sonríe en los avisos, pero la atomización de las tierras abate el nivel de vida de los cultivadores, de ingresos cada vez menores, y facilita las maniobras de la Federación Nacional de Cafeteros, que representa los intereses de los grandes propietarios y que virtualmente monopoliza la comercialización del producto. Las parcelas en menos de una hectárea generan un ingreso de hambre $130 como promedio por año.